los gauchos pagos de Coronel Suárez, en radio y televisión, la copla de la llanura, puntal de la tradición. La copla de la llanura es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo por radio y televisión. La copla de la llanura es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor. Esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario su conductor. Seguimos en las fiestas tradicionales. Seguimos en la 69ª edición de la asociación El Fogón de los Gauchos. Vamos a lo que fue Cuero Tendido, te lo mostramos y juntos lo disfrutamos. Atención señores, aquí nos vamos. La bienvenida señor Cachito Mendoza. Vamos indios, segundo premio. El segundo premio para Sergio Pozo, que montó el reservado El Tonto de la marca entonces del Fogón de Pringles. Y el primer premio para Rodrigo Aceitón de la marca de Leo, la reservada La Arisca, que montó de La Arisca de Leos, porque de los del Fogón bajaron todos en su totalidad. Así que le dejamos el aplauso al ganador. Repetímelo, indio, primer premio. El primer premio para Rodrigo Aceitón, la reservada La Arisca de la marca de Leo, y el segundo premio para Sergio Pozo en el reservado El Tonto de la marca del Fogón de Pringles.
Continuamos en el campo de jineteada, continuamos en la fiesta de la Asociación El Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles. Vamos a lo que fue categoría grupa, así te lo muestra esta cámara viajera. Hoy, señores, la marca de Leo, señores, aquí estamos, la pensativa, Nicolás Velázquez, el corrió, por allí detrás de la palizada, señores, el plantó, lo vamos matando la grupa, aquí está jineteando el hombre, lo hizo chocar, señores, aquí, volvió la yegua y se fue quedando en el camino al país. Palenque número 4, allí lo estoy mirando, allí me voy, señores, porque arrancó el reservado del plantó, que es bajazo y bueno, hijo del organizador. Jineteada en la categoría de grupa surera. Anotá, amigo, segundo premio de Tres Arroyos. Montó el reservado el enano de la marca del Fogón de Pringles y se llama Hernán Perfecto de Tres Arroyos. Fuerte el aplauso, segundo premio y el primer premio se queda en Pringles. Montó la reservada la Estelita y se llama Jorge Velázquez. Fuerte el aplauso, Jorgito Velázquez, primer premio. Vamos a lo que fue en este caso un entrevero de tropillas, con, si bien muy pocas tropillas se estuvieron presentando, pero queremos revivir ese momento donde los tropilleros también mostraban de su trabajo a lo largo de todo el año. Asociación del Fogón de los Gauchos, la Cámara Viajera juntos para compartir ese lindo momento. Muchachos montadores que firmaron, el que es menor arrímese al palco urgente, por favor.
Matías, ¿cuántos son? Once y la madrina. Once y la madrina. 11 potros y la madrina. Listo, Matías. Bienvenido. Muy bien, amigo. ¿Cuántos son? ¿Cuánto? 10 y la yegua. Bueno, bienvenido, meta nomás. 10 y la yegua, precioso los pingos. Esto está parejo, la pelota. ¿Qué haces, bigote? 16. Bueno, atención, los muchachos que habían salido en blanco con el cuero tendido hoy. Los voy a llamar porque tenemos que reemplazar un montador que es menor. Los del cuero tendido de hoy que salieron en blanco. Esto es Cornel Pringle, para la gente que nos está viendo desde allí. Este que viene tranqueando acá es el pelado marino, jinete de estos pagos. Es el que mañana está en la jineteada y en el contrapunto, que tienen los dos marinos y Ojeda versus Lali, Pija Suárez y Fausto Iglesias. Sí. ¿Chico este? Menos mal que es el chico. Bueno, el sábado pasado, no, el anterior, le estuvimos animando a la gente de la agrupación El Zorro, por el reservado, El Zorro, ajá, en Tres Arroyos, y tuvieron una fiesta en un lugar indio. El día que vayas a animar una jineteada de ese lugar, hay que andar en el país, en la cancha del Club Quilmes, y este paisano viene de ahí, con estos potros alazanes. Potros, esto no es grupo porque los armamos en estos días. Y ya los tiene bastante parecidos, Bueno, así que mucha suerte, Matías. Gracias, Pado de Tres Arroyos, y tenemos estos picazos. Bien parejos, lindos. Don Horacio Pérez, con una madrina Laguna preciosa. Muy parecida al caballo que me acompañó en la cabalgata, el compañero del misterio, el Lillera. Y unos caballos muy parejos, indio. Este hombre que baja del pago de Tres Arroyos. Y los tiene muy bien también. Ahí está. Mirá qué paisaje, mirá qué postal. Y ahí está el aplauso de todo el pago de Pringle. ¡Ah, pelado viejo! Tuvimos la suerte de estar en el desfile, Luis, cuando le entregaron los potros esos a pelado. Pelado. Así que para los 70 años ni hablemos. Esto ya van a leer y escribir. Muy buena, pelado. Ahí está el aplauso para un chiquilín de los pagos de Pringle, que además de representar este pago como montador, lo hace como domador también, Campero, completito los pibes. Si salen al padre, hijo de tigre, mis muchachos dirían overo, tendrían que ser. ¿Nosotros tenemos que venir para los 70 años? Todos tus artistas favoritos en un show espectacular. Los Brillantes, la banda suceso del momento. Cumbia Baby. Agapornis, Rombay, Marama, Toco para Vos, Los Totora, RC Band y más. La Nueva Luna, Los Palmeras, Ráfaga, Karina, Leo Mattioli, Ángela Leiva, Daniel Agostini, Dalila y más.
Banda 21, Sabroso, Ulises Bueno, La Conga, Rodrigo y más. Auténticos Decadentes, Fabulosos Cadillacs, La Mosca, Vilma Palma, Capanga, Caligaris y más. 10 músicos en vivo en un espectáculo único que muy pronto verás en tu ciudad. Contrataciones 2926 46 58 27. Los Brillantes. La fiesta total. 1, 2, 3, brille. Autopartes Brufran de Juan Carlos Medina, Sarmiento y Echeverría de Carué. Atención personalizada. Trabajamos todas las marcas nacionales e importados, nuevos y usados, chapas en general, repuestos y accesorios, todo mecánica, ventas por mayor y menor, envíos a la zona. Autopartes Brufran. Sarmiento y Echeverría, Carué, teléfono 2936-410-812 o celular 2923-422-856 o 2923-695-797. Email francismedina00@gmail.com. Todo lo que buscas en Brufran lo encontrarás. Único Plásticos de Ricardo Leguizamón. Stegman 911, Coronel Pringles. Trabajamos toda la línea Colombraro. Fuentes, recipientes, sillas, mesas, baldes, banquetas y atención a instituciones, organizaciones, establecimientos. Te ofrecemos todos los descartables como vasos, bandejas, servilletas, cubiertos, platos, bolsas, ventas por mayor y menor. Único Plásticos, Stegman 911, Coronel Pringles. Teléfono 2922-462-938 o 2923-424-481. Único Plásticos de Ricardo Leguizamón. Stegman 911, Coronel Pringles. Embarcaciones El Josu, variadas en las rías de Punta Alta. 291-5772-895, 291-5734-708. Amigos, agrupaciones, peñas, una pesca asegurada con el Josu, embarcaciones tracker muy bien equipadas, alojamiento propio y salidas diarias. 291-5772-895, 291-5734-708 y pesca asegurada con embarcaciones El Josu, variadas en las rías de Punta Alta. Sidería Cielo y Tierra, Bransen 335, Coronel Suárez, celular 2926-452988. Telas de fiesta, tul, bordados, poplin, algodón, fibranas, camiseras, polar, frisa, crepes, George, muselinas, rasos, tapicería, cortinería pesada y liviana, telas de mantelería y todo lo de última moda. Ventas por menor y mayor. Celular 2926-452988 de Miriam Schmidt en Bransen 335 de Coronel Suárez. Sedería Cielo y Tierra. En una esquina de más de 20 años de trayectoria se encuentra Carnicería Las Huellas, con nuevos dueños y totalmente renovados. Uriburu y Brown, de Coronel Suárez. Los mejores cortes con una excelente combinación entre calidad y precio. Atención instituciones, peñas, entidades. Precios especiales para ustedes. Comunicate al 2926-516406 o al 2926-562841. Trabajamos con tarjetas de débito y crédito. Carnicería Las Huellas, Uriburu y Brown, Coronel Suárez. Mecánica Chirola de Carlos Laurentino en Granburg 1843. Mecánica en general, diésel y naftero, caja y diferencial, tren delantero, frenos y diagnóstico computarizado para su automóvil. Visítenos en Granburg 1843 de Coronel Suárez.
celular 02923-1569-3319. Mecánica Chirola. Todo lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar, El Congolito, en San Peña 702 de Coronel Pringles. Todos los cortes, chorizos secos, morcilla blanca y negra, de elaboración propia y con la mejor calidad, gusto y sabor. Si querés vender nuestros productos en tu zona, llámanos al 0922-46-3708 o 0291-4441-412. Vení, pasa y comprobá como los demás que El Congolito es lo más. También fiambrería, panadería, verdulería, lácteos y una fabulosa vinoteca. El Congolito, Sáenz Peña 702, Coronel Pringles. Y esta cámara que sigue recorriendo diferentes espectáculos, Ciudad Olavarría, Doma y Folclore, en la edición 2017, diciembre del 2017, donde allí estaba también este violinero como Lele Lobato, que dejaba su música para cada uno de ustedes. Con esta chacarera quiero recordar en este mes sumamente especial la ausencia de esta gran artista que tiene y que ha dado a la provincia de Buenos Aires para todo el país. La recordamos permanentemente y sobre todo en este mes de diciembre a María Tamara Castro. Este es nuestro reconocimiento eterno y permanente. Nuestro homenaje lo traemos en espíritu aquí a Olavarría. Parece cantar, parece reír, y es porque ella está siempre conmigo aquí. Ella no se fue, nadie piensa así, y nunca se va, quien me hizo feliz, quiso descansar, solo se echó a dormir. La siento volver, la siento latir, en cada canción que me van a aplaudir. Desde que ella está cerquita de Dios, algo no es igual, algo va mejor, porque en mi violín dejó su corazón. Sí, la eternizó su sentida voz y el sombrero oscuro que con amor lució. Prancendió nacer ese ángel
el cantor, garganta de miel, rayito de sol, que nunca se apague su resplandor. Una estrella más y en el cielo azul, alumbrándome cual faro de luz, esta maracantro, mi estrella del sur. Desde que ella está cerquita de Dios, algo no es igual, algo va mejor, porque mi violín dejó su corazón. Vamos a invitar al escenario, ¿eh? Vamos a tocar una chacarerita, un gatito de viol, de musiquero. Hemos grabado en el disco reciente, ¿eh? Fuerte el aplauso a los chicos de Pehuajó, han venido, ¿eh?, especialmente a compartir con nosotros. Claro, ovación. Un aplauso fuerte para los changos. ¡Qué lindo! Se va armando el bailongo. ¿Están listos, muchachos? ¿Eh? ¡Ahí va, broma! Thank you.
ovación para mis bailarines. Mario Aleman y Javier Bocia, que no nos dejan, que no son los coordinadores de todo lo que pasa acá en el escenario. Son los que les toca parar la avalancha de los artistas, porque es cierto, ellos también. Y voy a pedir un fuerte aplauso para Javier Bocia y Mario Aleman. Venga los dos, vení, Javier, vení, Mario, vení, vengan a saludar, que hacen un trabajo bárbaro. Venga, ¿dónde está? Vení, Mario Aleman, Javier, desde hace años que vienen acá al festival, aplauso para fuerte. Ellos son los malos, vení. Ahí los tienen. Vení, Marito, si los quieren silbar, los silban también. No. No es. No, sucede que tenemos muchos artistas, Luis. Exacto. Y aquí hay que respetar Mario. Los tiempos, ¿no? Mario Aleman, Javier Bocia. Además, Mario tiene un programa de televisión también. Todos amamos lo que hacemos, ¿eh? Ellos también aman lo que hacen. Y lo que quieren es priorizar que todos puedan salir y que ustedes no tengan que estar hasta muy tarde aquí y que puedan cumplir y que los artistas de primer nivel estén actuando a la hora que al menos figuraban también en los papeles. Eso es lo que hacen ellos. ¿Cuántos años, Javier, acá en el festival? 13 años. 13, ¿cómo ha crecido, no? Esto es increíble. Cuando empezamos era muy pequeño y ahora realmente es increíble ver un estadio lleno, toda la gente feliz, viniendo todas las noches. La verdad, muy contento. ¿Y Marito, cuántos años? Desde el primero. Oh. Desde el 15 años ininterrumpidos, Mario Aleman, hombre de los pagos de Coronel Suárez, que además tiene su programa de televisión y es amante y cultor de todo esto, ¿no? Es así. Bueno, trato hace 18 años a través de la radio de difundir el tradicionalismo, la música folclórica, y ahora en diciembre estamos cumpliendo 6 años también en un programa de televisión. Así que bueno, y hacemos lo que nos gusta y agradeciéndole siempre a Ricardo y a toda la familia que nos aguanta principalmente todos los años, ¿no? ¿Y cómo vivís, Mario, este crecimiento del festival, este desarrollo? Soy parte de la familia, como siempre dice Ricardo, somos parte de la familia, así que termina todo esto y la verdad que por ahí uno no descansa mucho, pero está esperando ya que empiece el otro día para seguir trabajando, así que maravilloso, espectacular. Veo los artistas que van de un lado al otro mirando las caras y ves cabezas y mirando todo el espectáculo, así que maravilloso, espectacular. Bueno, toda la responsabilidad pasa por ellos también de este escenario, así que un renovado aplauso para despedirlos. Gracias, chicos, ¿eh? Gracias, Javi. ¿Por qué son tan malos a veces si no nos dejan que los artistas hagan otro tema, Javier? Claro, eso no se lo preguntamos. Para la próxima respuesta, ¿no? ¿Qué te parece? Para mañana. Para mañana. Historia, cómo vives hoy, enséñame por favor, cómo haremos para no volver a caer en las trampas del hombre, a ser parte de un sistema triste, donde la vida ya tiene su precio, donde los niños jugarán con hambre mañana. Común, resignar sueños, vivir el presente, no ver la mano del hermano que está pidiendo al cielo que cambien su suerte, y en la noche más profunda en silencios encontrarás que somos parte de lo mismo, al igual que escribamos la historia por un futuro que sea de todos siempre. Serás parte de ser, serás momentos, caminos y tiempos, y un tico te hará volver de las distancias, te fuiste tan lejos porque aprendiste que no somos iguales, porque dijeron que sos diferente y dividieron las gentes, los mundos, para tener un control dirigido hoy.
hermano, no te olvides. Siempre estaremos contigo y tu voz en los huancares que todos tenemos, con las palabras que no tienen voz. Y en la alegría serás invencible, porque las ramas son tramos del viento, como en las manos está la esperanza. En Carihuahua estaremos contigo nuevamente, mente nueva. Muchas gracias. Autopartes Brufran de Juan Carlos Medina, Sarmiento y Echeverría de Carué. Atención personalizada. Trabajamos todas las marcas nacionales e importados, nuevos y usados, chapas en general, repuestos y accesorios, todo mecánica, ventas por mayor y menor, envíos a la zona. Autopartes Brufran. Sarmiento y Echeverría, Carué, teléfono 2936-410-812 o celular 2923-422-856 o 2923-695-797. Email francismedina00@gmail.com. Todo lo que buscas en Brufran lo encontrarás. El 18 de febrero de este año, o sea, estamos a 3 semanas. Como hicimos las 2 ediciones anteriores, toda una destreza criolla totalmente gratis, con entrada e inscripciones gratuitas. Pero importante suma de dinero en los premios. Vamos a tener de todo tipo, vamos a tener el cuero arrastrado, vamos a tener prueba riendo, ¿no? Contame un poquito. Exactamente, bueno, está comenzando a las 9:30 a.m. lo que va a ser las inscripciones de la prueba rienda libre, donde va a haber 4.000, 3.000 y 2.000, con totalmente la inscripción gratuita. O sea, el corredor va a ir sin pagar un pesito. La idea es de juntar gente y de hacer un espectáculo gratuito para tanto para el espectador como para el riendero también. ¿Qué más vamos a encontrar? Arranca con el cuero tendido. No, perdón, con el cuero arrastrado. Arranca con la prueba rienda libre, 9:30 hasta inscripción no más de las 9:30. Vamos a hacer inscrito. Pasa que de las 9:00 a.m. estar arrancando con lo que es la prueba rienda libre. Luego va a ser una prueba rienda libre para mujeres. Va a haber el almuerzo y después del almuerzo el clásico. El gran clásico también con libre, 6 tambores a 10 metros, donde va a haber 6.000, 4.000 y 3.000. Esto es más o menos similar a lo que hace la Noche del Coraje, así en el Club Barracas, pero nada más que volcado a un aniversario de la Al aniversario de la humanidad y todo lo que es destreza. Después de luego del clásico, va a haber la carrera con el cuero, donde son inscripciones ilimitadas, donde están los números ahí que me pueden llamar, que pueden ser, me pueden llamar a mí, con el 2284-215315, para reservar su lugar, porque va a haber pocas yuntas, ¿cierto? Como para hacer un espectáculo y agregarle a lo que va a ser la finalización antes de lo que va a ser un desafío entre una motocross y un caballo. Creo que va a haber algo importante, porque va a haber 2 carreras, me parece, entre motocross y caballo, pero va a haber una importante de un caballo que ahora en abril se va a estar despidiendo. Exactamente, se va a estar presente el caballo de Basilio Sosa, que es el Coliqueo, donde se está despidiendo justamente en abril, donde ese caballo, bueno, anda en el ambiente, lo conoce, que es un Maradona, vendríamos en lo que es prueba rienda, ¿no es cierto? Diego ganó una vez con Basilio en el 2015, creo que en Jesús María, y después 2 veces con Natalia en lo que es mujeres. Ahora se va a enfrentar con un chico de la Madrid, que es Alfredo Pérez, el hijo de Gomero, es un chico que maneja muy bien, lindo la moto. Se están preparando, son 2 chicos que, bueno, el otro va a ser el Colorado de Beto Soler, sí, donde va a estar con Marcos Huisi. Son 2 chicos que nunca han corrido contra un caballo, pero que se están preparando fuerte. Aparte es un atractivo diferente que va a ver la gente, algo para entretenerse y algo motivador. ¿Quién gana? Y van a estar un montón de las apuestas a la gente. Tal cual, esto surgió a que, bueno, estos chicos yo los veo siempre que andan en moto y son loquitos. Son loquitos y manejan, los pilotean muy lindo.
Y bueno, Basil, ya sabemos lo que es el Basilio con el Coliqueo y ya sabemos lo que es el Colorado de Beto Soler, que corren un montón. Así que bueno, se le sumó esto para hacer un espectáculo nada más y para que a ver, algo distinto a ver qué sale de eso. Sí, contame un poquito, ¿esto va a comenzar cuándo la fiesta? Para que la gente sepa, esto es el 18, donde hay entrada libre y gratuita. ¿Y los premios en efectivo cuáles son de cada uno de los juegos? Los premios efectivos cada uno, bueno, en total hay 31 mil pesos, que se reparten lo que es clásico el primero, la libre en la mañana, la de mujeres que es 2.500 y 1.500, y el clásico a la tarde, como ya te decía, 5.000, 3.000 y 2.000, y en la carrera con el cuero también hay una platita que es 2.500 y 1.500. Terminado el show, terminado lo que es la destreza, empieza lo que es el show en el escenario mayor. Que va a haber artistas locales, va a estar Nuevos Aires, que es un grupo folclórico que tenemos ahí en la Madrid, que es un grupo muy bueno, digno de ver y escuchar. Este muchacho de García, humorista, y los Reyes del Cuarteto, terminando lo que es el show general. Aparte de lo que es la destreza, lo que es del show y todo eso, también está el bañario municipal. O sea, el municipio ofrece lo que es juegos para chicos, o sea, desde la mañana hasta la tarde, lo que es días de calor, los horarios de calor, va a haber muchos juegos para niños, tanto en el agua como afuera. Yo soy el cantor de ustedes, el que anda de madrugada, despertando a los vecinos como el gallito en el alba, al que a veces un dolor le hace un nudo en la garganta, pero tiene que cumplir. Sube al escenario y canta. El que anduvo sonriendo con empeño y cordura, hoy conduce con altura, extenso en honestidad, los números de su ciudad, Juancho Lasarte, el Basura. Sidería Cielo y Tierra, Bransen 335, Coronel Suárez, celular 2926-452988. Telas de fiesta, tul, bordados, poplin, algodón, fibranas, camiseras, polar, frisa, crepes, George, muselinas, rasos, tapicería, cortinería pesada y liviana, telas de mantelería y todo lo de última moda. Ventas por menor y mayor, celular 2926-452988 de Miriam Schmidt en Bransen 335 de Coronel Suárez. Sedería Cielo y Tierra. Todo lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar, El Congolito, en Sáenz Peña 702 de Coronel Pringles. Todos los cortes, chorizos secos, morcilla blanca y negra, de elaboración propia y con la mejor calidad, gusto y sabor. Si querés vender nuestros productos en tu zona, llámanos al 0922-463708 o 0291-4441-412. Vení, pasa y comprobá como los demás que el Congolito es lo más. También fiambrería, panadería, verdulería, lácteos y una fabulosa vinoteca. El Congolito, Sáenz Peña 702, Coronel Pringles. Seguro es Don Amancio tocando el violín. Todos tus artistas favoritos en un show espectacular. Los Brillantes, la banda suceso del momento. Cumbia Baby. Agapornis, Rombay, Marama, Toco para Vos, Los Totora, RC Band y más. La Nueva Luna, Los Palmeras, Ráfaga, Karina, Leo Mattioli, Ángela Leiva, Daniela Agostini, Dalila y más. Banda 21, Sabroso, Ulises Bueno, La Conga, Rodrigo y más. Auténticos Decadentes, Fabulosos Cadillacs, La Mosca, Vilma Palma, Capanga, Caligaris y más. 10 músicos en vivo en un espectáculo único que muy pronto verás en tu ciudad. Contrataciones 2926-465827. Los Brillantes, la fiesta total. 1, 2, 3, ¡brillen! Único Plásticos de Ricardo Leguizamón.
Tecman 911, Coronel Pringles. Trabajamos toda la línea Colombraro. Fuentes, recipientes, sillas, mesas, baldes, banquetas y atención a instituciones, organizaciones, establecimientos. Te ofrecemos todos los descartables como vasos, bandejas, servilletas, cubiertos, platos, bolsas, ventas por mayor y menor. Único Plásticos, Stegman 911, Coronel Pringles. Teléfono 2922-462-938 o 2923-424-481. Único Plásticos de Ricardo Leguizamón. Stegman 911, Coronel Pringles. Allí, por el mes de enero, una de las primeras recorridas que hace esta propuesta de una copla en la llanura es allí en los pagos de General La Madrid. En General La Madrid, una fiesta que lleva adelante la coordinación de la familia Sassone a través de la mano de don Nahuel Sassone y toda la familia en sí, en el Club Deportivo Barracas, donde se realiza la jineteada nocturna. ¿Qué te parece si empezamos en ese momento a recorrer los pilcheros, la gente, como comenzamos toda la fiesta? Una copla en la llanura tampoco puede estar ajeno a la sexta noche de coraje. Vamos por más información de los campos de jineteada. La nocturna de General La Madrid, allí en el Club Barraca. Lo que se hizo temprano, como siempre, la prueba de rienda y como siempre te la muestra nuestras imágenes a través de estas propuestas de todos los días. Se lo desconforma y se lo descolgó y atropellaron a los paisanos, atropelló el Zaino, atropelló el azar. Lo sigue, totó Fuertón también, medio se fue de goloso el Zaino Malacara, che. Pegó la vuelta el azar del Pringle, lo corrió de penacho de aquel lado, entraron en el suelo de la alguna de las filas. Medio con una ventaja clara, si no dice lo contrario la gente que está en la llegada, ganador es Huella número Daniel Schwab y Aníbal Leiva. Tropezó, le calentó el cuarto, te dieron por cuarto, me dijeron, lo apuró con los remedios, señor Colón, guarda con el petizo, las carreras hay que correrlas y hasta las cuevas, che. Medio se pasó de largo, lo trajo otra vez, don Leiva, y acá estamos entre la 1 y la 2, que medio se fue de patas, el mismo viejo Alazán, le atropelló, atropelló en la cara, le cal
calentón, le calentó el cuarto y el nombre ganador, que es el del partido. Le bajó el trampo el señor Dumini, arrancaron, atención que arrancó fuerte la pista número 2, viene linda la cosa, che, ahí está el pibe de la pista número 1 también, le va haciendo camorra, lo emparejó el Alberto Pay, pista número 3, entre el 2 y el 3 va a estar la cosa, viene trabajando lindo, che, la vuelta, ay, 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 pegó la atropellada. Ganador, le bajó y las hizo. Ahora sí hizo, señoras y señores. Esto le decía yo, va a ser un carrerón porque los tres andan bien montados. Fíjate qué preparación tiene cada uno de los pingos, che. Le pega un poquito la vuelta el caballo de Pelín. Se traba un poco entre el 1 y el 2. Me parece que va a estar la cosa. Ay, 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 ay. Atropella, atropella, atropella. Ganador, le bajó el tapo. Ahí está Natalie Sosa y al pista número 3, el Diego Muñoz, con un animal bonito que lo tiene a la venta. Atención que viene linda, mirá el chiquito que camorra le viene haciendo con el overo. Se le va un poquito de garrón y ahí aprovechó Natalie Sosa para sacar una ventaja y para seguir que siga siendo ganador. La pista número 2 seguramente. Ahí está el 1 y el 3 trabajando también. Les pega la vuelta, van a atropellar y ganador. El trampo, le descolgó el trampo, guarda con el de la huella número 1, guarda con el de la huella número 1 que se viene haciendo astilla, la azuleja overa bastante amestizadona de cola encintada, huella número 2, y hay otro mestizo más en la huella número 3 que medio rando el recorrido lo volvió el paisano para que no se mala costumbre y le echaron al resto huella número 1, huella número 2, estamos en el partidero y hay un hombre... Colgó el trapo, viene, colgó el trapo paisano que llegó de los pagos de Chacomú, se viene un doradillo fisicudo, huella número 1, se viene la coronada mala cara de Galarza y el pico blanco de la huella número 3, hay un tarro en el suelo en una de las filas, no le aflojaron los paisanos de revés y de derecho y en la vuelta para el lado del lazo de la atropellada vendrá la definición, le atropelló el paisano, media lo abrazó del cogote, le calentó la billetera. Llega y le bajó y le bajó y le bajó. Atropellaron los paisanos, atropellaron los paisanos, nuevos contrabanderas, se vienen de toma y traiga, vienen la vuelta para el lado de montar medio, se fue de pata, lo levantó las riendas y Gatiao, lo levantó las riendas y se viene canchando los tambores y saliendo entre los tarros, medio quedó solón el hombre de la coronada, atropelló, huella número. No, le bajó el campo el amigo Tumini, arrancaron pues Selina, ahora mira linda, che, se le va un poco de garrones allá de la pista número 3, el paisano City, entre el 1 y el 2, me parece que va a estar la cosa, ahí atropelló a Sergio Viejo nomás, ahí está, pero también el amigo Ezeiza de los Pagos Coronel Pingui, un hombre ganador, un hombre acostumbrado siempre a andar ahí entre los podios, le pega la atropellada, y sigue ganando me parece. La pista número 2. Atención, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa. Pista número 1. El paisano Roque Sosa en el 2 Guasura. Y en el 3, Miguel Barraza, el chico Barraza, ya los pago en la Prida, que anda bien montado en un petizo. Che. Ahí está, viene pareja la cosa. Entre el 2 y el 3 va a estar de vuelta. Entre el 2 y el 3 va a estar de vuelta. ¡Ay! Atropelló, miró Barraza. Miró Barraza porque. Hay que estar atento al ojo también del cogote, ganador, pista número 3. Atención, señoras y señores, ahí salió como de el de la pista número 2, el de la pista número 2 se vio muy fuerte, che. Vamos a ver lo que pasa entonces con Marquitos Gómez, Gastón Ayala, que se le cae el caballo, se levantó el paisano y atropelló de vuelta, pero hasta ahora lleva una ventaja bastante aliviada el de la pista número 2. Vamos a ver qué pasa, si no pasa nada seguramente, ahí lo tenemos, ganador, pista número... Y Ariel Bucinga, pero me le descolgó el trapo Juan Carlos Tumini. ¡Ah, que viene fuerte, che! ¡Que viene fuerte el de Joaquín López! ¡No le afloja! El de la huella número 1, Aldo de Bárbara, tampoco lo hace Gustavo Vera. Medio se quedó zapateando en la sala, manejó el paisano Rebenque, lo manejó a señas, paisano, al amestizado de la huella número 1, nueva bomba, ese pingo se estiró en un lado, se estira la 3. Ahora me gustó, de los vio plantado el paisano, le descolgó el trapo Darío Cialada, huella número 1, Rubén González, huella número 2, huella número 3, Ariel Bucinga que volcó para el lado de Montari de cabeza a los tarros, tiene el tome y traiga en el revés, en el derecho, la vuelta del lado del lazo, tendieron. ¿Hay alguna con tarro en el suelo, alguna fístula? Se descolgó el trapo y atropelló un padrillo mestizo, Zaina, la huella número 1 que viene de los pagos de la Prida, es Nahuel Borini, huella número 2, la volvió sobre los rastros, hablo de don Gastón Lloré, a la huella y en la huella número 3, don Julio Zárate, estirado entre los tambores, achatado se van los pingos, y en la atropellada final vendrá... Le bajó el trapo el hombre de los pagos Benito Juárez, yo había dicho que era el 3 de Arroyo, pista número 1, el flaco Ferreira, pista número 2, el hombre... de los pagos de Coronel Pringle Basilio Sosa, el paisano Snap, pista número 3. Atención, señoras y señores, que el coliqueo me parece que se le va a entrameter, pegó la vuelta, atropelló, ganador, fuerte la
aplauso, pista número 2. Vamos, señoras y señores, y esta puede ser buena. Vamos, Natalí, pista número 3. Monquevija al 2, Monquevija al 2 y el Marcelito Miranda al 1. Viene pareja la cosa, che. Viene pareja en la pista número 1. Viene corriendo, viene el pibe. Viene corriendo, viene el chico, che. Si no le falla la vuelta, si no le falla la vuelta, me parece que se le va a meter, se le va a meter. Ay, atropelló. Bueno, tengo fe en Correntino en la pista número 2. Pero no, estos dos también le van a hacer camorra, che. Le van a hacer camorra, pero me gusta Correntino, che, porque Correntino tiene ese algo que tiene que nosotros no tenemos. Ahí está pista número 2. Vamos a ganar San Diego nomás. Anda bien montado el paisano acelerado. Cojinillo grandote y le echamos el paisano a recado y atropelló. Y le va a ganar. Y le ganó nomás Galarza la pista. Sí, cayó la bandera y así vinieron los muchachos a trabajar muy bien. Estamos trabajando con la fila número 1, la fila número 2 y la fila número 3. Ahí lo tenemos entonces a Ezeiza, Barraza y Gómez, parejita la cosa. Muy bien. Ganador, el Che, vino en el seno, largo el pingo, de buena braceada. Y el de Lovero, no le digo nada, muy bien los muchachos, trabajando bien. Volvieron a entrar los tambores, gambeteando con todo como debe ser, prolijitamente. Y bueno, aquí está la que no miente. Vamos, señoras y señores, y acá se mete un filanero. Pista número 1, Basilio Sosa. Pagarza va a la pista número 2. Atención, ahí está. Allá Miranda al 2 y Galarza al 3. Y el Basilio, el animal que va a correr allá el 14 y 15 de abril. Lo vamos a tener hoy acá, señoras y señores. Lo vamos a tener en la final. En la final de la prueba rienda de los pagos de la Madrid. Fuerte el aplauso. Vamos, la Madrid, che. Vamos, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa con Marquitos Gómez. ¿Qué pasa con el Aldo de Bárbara? Atención, que son buenos, che. Son buenos. Uno de los dos se va a llevar un premio seguramente para el pago de Guanguelén. Le levanta un poco de barra. Lo deja ganar, me parece, Gómez. Ahí está, le va a pegar la vuelta. Vamos, Gómez, viejo, no va. Ahí está, atropella. Señoras y señores, el segundo ganador entonces la final. Así que, pero señoras y señores, tercer y cuarto puerto. Ahí se viene el Correntino, el hombre de los pagos de Corriente con el hombre de los pagos de Guanguelén. Vamos a ver lo que pasa entonces con el paisano Galarza, con el paisano Galarza y con el Aldo de Bárbara, el hombre de los pagos de Guanguelén, que se quiere llevar el tercer premio. Se quiere llevar el tercer premio y me parece que se lo va a llevar, lo va. Atropelló. Ganador. Le pone el alma y vida y salieron a probar suerte en esta competencia donde cada uno ha llegado a la final por sobradas condiciones de su pingo y de su habilidad también para manejar el pingo. Ahora sí. ¿Qué pasó con este? Ah, cayó el tambor por allá. Bueno, muy bien. Ya está definida la cosa. La final, una vez más, primer premio se va para los pagos del coronel Pringle. Segundo para Guanguelén, las patas de la sala de Marco Gómez. Tercero, las patas del seno de Aldo de Bárbara y el aplauso de todos ustedes. Muy bien, espectacular trabajo. Y hablaban del hombre de Guanguelén. Y yo le digo enseguida, antes de la partida, no gasto saliva en balde. Los pago en José Larralde y de mi madre querida. Ah, sí, no va, don Horacio Otero. Viene visteando como siempre el público y el aplauso de todos. El alazán de Basilio. Por atrás venía don Marcos Gómez y seguido don Aldo de Bárbara. Gracias a la gente que estuvo en la llegada. Gracias a don Juan Carlos Tumini, que le descolgó el trapo. Copla de la llanura, es mensaje al corazón. Nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información. Es por eso que lo sigo por radio y televisión. La copla de la llanura es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura,
habla el jinete y habla el cantor. Esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario es su conductor. El gaucho Mario es su conductor. El gaucho Mario es su conductor.